derecho a visitar a su esposo. Y yo le repito que tratándose de un preso altamente peligroso... ¿Y quién ha determinado que Juan es altamente peligroso? Yo. Por favor, señor. Siquiera déjeme verlo una sola vez. Créame que lo siento, señora. Sé comprensivo, se lo suplico en el nombre de Dios. Gusto verte, Mónica. El gusto es mío, Sor Juliana. ¿Qué me cuentas? No sé si ya está enterada de lo que le pasó a mi marido. Sí, ya supe. Pero él es inocente, madre, se lo juro. Entonces Dios lo ayudará. Sí, pero no me permiten verlo, madre. Por eso vine, para pedirle un gran favor. Tú dirás, Mónica. Yo sé que ustedes de vez en cuando visitan a los detenidos para llevarles comida. Sí, así es, bueno, Mónica. Lo que yo quiero pedirle, madre, es... Juan, sí. Juan, vienen unas monjas. Mónica, me haces tanta falta. ¿Y tu herida? Estoy bien. Creí que no querías verme. ¿Cómo puedes pensar eso? He estado tan preocupada. Mónica, ¿me crees culpable? No, mi amor, no. ¿Y si me condenan? No, eso no va a suceder. ¿Y si me condenan? ¿Te olvidarías de mí? Nunca. Me dijeron que Andrés quiere quitarme el apellido y anular nuestro matrimonio para no, que... No hagas caso, está trastornado. No sabe ni lo que dice. ¿Y si te convence? Tú lo querías, Mónica. Tanto que te casaste conmigo para... Eso ya pasó. Ahora mi vida eres tú. Tú eres mi amor. Mi alma y mi vida te pertenecen. Mónica, escúchame. Escúchame, por favor. Yo puedo soportarlo todo. Encierros, golpes, humillaciones. Hasta dejar de verte. Pero tu amor, Mónica. Tu amor. No me lo quites nunca. Sería como arrancarme la vida. Debo darte asco. No. Te quiero. Te amo. Nos vamos, Mónica. Vas a volver. Trataré. Si me condenan, me voy a escapar. Te irías conmigo. Hasta el fin del mundo.